servicio en esta tarde. Es un placer saludarles este, en esta tarde, hermanos, en este servicio. Gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos, nos da de poder estar este, transmitiendo aún por este medio. Un saludo, hermanos, a ustedes ahí en su casa. Esperemos que estén bien, que Dios les esté bendiciendo y vamos a... Prepararnos para tener nuestros servicios y sí, hermanos vamos a, a estar ahí y vamos a cantar hermanos vamos a comenzar cantando Vamos a con, cantar un himno número 51 te lo amo, oh Dios Muy bien hermanos cantemos el himno 51. Si tiene un himnario en casa, te lo amo, oh Dios. de esta tarde. Padre Celestial, gracias Señor que podemos venir a ti Señor, robar tu nombre, porque tú eres bueno Señor Dios y eres santo. Pido ahora Señor que dedicamos este tiempo para escuchar, aprender de tu palabra Señor Dios. Abra nuestro corazón, nuestra mente, para que aprendamos Señor lo que tú tienes para, preparado para nosotros el día de hoy. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Sigamos, hermanos con el siguiente himno A su nombre gloria Si tienen un himnario es el himno 232 A su nombre gloria <coughs> Junto a la cruz Amiro oh, mi Señor Por mis pecados clamé con fervor que Jesús me salvó a ah, su nombre, gloria a ah, su nombre, gloria a ah, su nombre, gloria qué maravilla Jesús me salvó I love you. Qué maravilla dice el himno, qué maravilla Jesús me salvó. Gracias a Dios, hermano, por él habernos encontrado. No dice la Biblia no que nosotros le hayamos amado a él, sino que él nos amó primero. Gracias a Dios, hermanos, que eh, Cristo nos nos alcanzó, nos salvó y ahora podemos pertenecer a, 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 a ser hacer parte de su pueblo. Qué bendición, hermanos. Vamos a a continuar algunos anuncios brevemente, son son pocos realmente. El, los viernes, hermanos, les recordamos, tenemos el tiempo de oración como varones aquí en la iglesia a las 7.30. Así que, hermanos, por ahí pónganlo en su calendario y según sus actividades, según sus tiempos, hermanos, esperamos que nos puedan acompañar viernes a las 7.30, el tiempo de oración eh, varonil. Eh, también, hermanos, este, los sábados estamos teniendo un tiempo de discipulado. Este, Estamos ahí teniendo unos estudios de la palabra de Dios con una familia que está este, queriendo eh, conocer más de Dios, de las Escrituras. Entonces, hermanos, también comento esto. Si, si usted, quizás, alguien por ahí le ha comentado si, que, que quiere o, o necesita este, escuchar y aprender de la palabra de Dios, este, nos puede hacer saber esto, hermanos, y podemos programar también para eh, hacer tiempos y, y estar también este, disipulando a quizás a, a otras personas que. Quizás por ahí usted conozca. Entonces, hermanos, háganoslo saber para de esa manera, este, nosotros planear y organizar un tiempo, este, ya sea puede ser el sábado o ya podemos ver qué día podemos hacer eso. Entonces, hermanos, les animamos a que sigamos fieles a Dios, hermanos, aún en medio de estos tiempos, que podamos seguir siendo luz, como dice su palabra, para que los hombres, este, vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. También, hermanos, recordarles este, las ofrendas, hermanos. Este, algunos hermanos este, ya este, han venido aquí a la iglesia a traer sus ofrendas. Entonces, hermanos, les animamos a que sigan fieles a Dios en este, en este asunto de las ofrendas. Sí, hermanos, vamos a continuar, vamos a seguir cantando en esta, en esta tarde. Vamos a cantar el himno número 411, cuán dulce es confiar en Cristo. Muy bien, hermanos, cantemos el himno: ¿Cuán dulce es confiar en Cristo? ¿Cuán dulce es confiar en Cristo? Gracias a Dios que podemos cantarle y aún estos himnos, hermanos, que, que son de honra y gloria para Él. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro servicio. Vamos a pasar el tiempo de, de la enseñanza. Eh, sigamos orando, hermanos, para que Dios este, pronto nos, nos permita, ¿verdad?, este, poder congregarnos ya aquí en la, en la iglesia, en el edificio. Este, no se desanime, hermanos. Este, no se vaya a acostumbrar a, a quedarse en su casa, estar escuchando ahí los mensajes, ¿verdad? Esto es este, una, una herramienta que tenemos para estar escuchando palabras de Dios, este, pero no se vaya a acostumbrar, hermano, a que, a que se quede a su casa y de su casa escuche los mensajes. Este, ya cuando nos permita nuevamente volver a congregarnos, este vengas, hermanos, y, y venir con un, un mayor deseo, un mayor este anhelo, ¿verdad, hermanos? Este, habiendo comprendido la importancia de que es el, el congregarnos como dice su palabra mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Entonces hermanos les animamos para que eh, estemos orando no se desanime este, eh, pronto verdad vamos a volver a, te, a estar juntos y este y ojalá verdad que sea pronto vamos a pasar el tiempo de la enseñanza hermanos Quizás por ahí ya usted escuchó algunas algunas enseñanzas este, en este día, algunos mensajes. Este, quizás Dios ya le habló en una área o, en, o de alguna forma a su vida, a su familia. Pues bueno, vamos a, 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 a buscar, hermanos, que nuevamente, ¿verdad? Este Dios nos, nos permita aprender algo en esta tarde. Vamos a ir al libro de Daniel, hermanos. En el libro de Daniel, y vamos ahí a, a tener nuestra lectura para nuestra enseñanza en esta. En esta tarde en el libro de Daniel capítulo 1 Permítame leer hermanos los primeros versículos si Ya lo tienen hermanos vamos a voy, a voy a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios Daniel capítulo 1 del versículo 1 en adelante En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los de sus eunucos, que que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin... De, de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso, no, puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abecnego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a, a, a dejarle hasta ahí, hermanos. Vamos a estar mirando es, este tema eh, con esta porción de la escritura. El tema, hermanos, que quiero tratar es acerca de eh, ser discípulo en tiempos malos. Ese va a ser nuestro tema para esta tarde. Este, y vamos a orar, hermanos, para continuar. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Dios, de abrir tu palabra y poder leerla, poder escuchar tu voz eh, a, directamente, Señor, a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, que usted está en nosotros y usted nos guía a toda verdad. Pido, Señor, que usted sea quien hable a las vidas de mis hermanos. Sea usted, Dios, quien nos, nos hable, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, eh, voz de. Tuya, Dios, sino de hombres, pido Señor, que usted obre nosotros, Señor, quite toda distracción, ayúdenos, Señor, a, a ponerle atención de vida que, que usted merece. Y guárdenos, Señor, el resto de, de este tiempo. Guarde mis palabras, Señor. Ayúdeme en, en ese tiempo, Señor. Necesito de, de usted de su gracia, Señor. Este usted haga su obra. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí en el pasaje que acabamos de, de leer, en Daniel capítulo 1 eh, quizás usted está familiarizado con la historia verdad de, de, de la, que, la que estamos leyendo ahí este, llega a babilonia y, y sitia ahí a jerusalén y este, este después dice los los hace cautivos verdad y, y bueno ya de ahí dice el rey el rey de babilonia eh, de, de que Nabucodonosor manda que traigan jóvenes de, 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 del pueblo de, de dios a que a que los trajeran a su ciudad y iban a, los iba a preparar, los iba a capacitar para que estuvieran en, en, ahí en, 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 su, en, su, en su templo, ahí con él Y eh, enseñarles la, la lengua de los caldeos y para usarlos, verdad, ahí en, en, en cosas paganas, en cosas de ellos este, Vemos aquí a sus, a sus jóvenes, hermanos, que son tomados, estos jóvenes hebreos de, 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 del pueblo de Dios Son tomados y llevados y lo que podemos mirar, hermanos, como ellos, este ya iban determinados, ¿verdad?, en su corazón a quién iban a servir. Ellos ya en su corazón ya, ya estaban bien seguros, eh, como Josué les dijo allá al pueblo, ¿verdad?, escogeos hoy a quién sirváis. Y esos jóvenes ya, 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 ya sabían, ya estaban bien determinados qué es lo que iban a hacer. Y, y vemos su, su historia ahí en Daniel, vemos en la historia también de los otros tres muchachos, que realmente ellos ya estaban determinados, ¿verdad?, a quién iban a servir. Eh, en el lugar donde se encuentran, hermanos, Babilonia, esta, esta ciudad, hermanos, de, de Babilonia se caracterizaba como una de las peores, peores naciones, ¿verdad? Hablando moralmente y espiritualmente, se dice que ninguna nación antigua fue tan deseada y temida, así como admirada y deshonrada, de, desvasta, devastada y reconstruida como lo fue Babilonia. Eh, tenía bastante idolatría, hermanos, ahí, la, la, la nación de Babilonia. Eh, llena de ídolos verdad llena de dioses el, uno de los, de los principales dioses eh, Marduk o Morduk no sé cómo se diga Be Bel este, ese era el dios principal verdad de ahí de, este, de esta nación eh, si, ciertamente un dios falso hermanos eh, y era representada o, o su figura era como de dragón entonces eh, ahí en Babilonia tenían muchos este, cultos muchos ritos verdad que se hacían uno de los principales que, que ellos hacían, hermano, ahí en Babilonia era el, la adoración o el culto a los muertos. Eso nos recuerda a algo, ¿verdad? Nosotros que venimos de, de un lugar atrás, de una religión, ¿verdad? Este, un, el culto a los muertos era una fiesta principal ahí en Babilonia. Y, y, y llena, hermanos, de, de, de dioses, llena de ídolos, llena de, de, de tantas cosas, ¿verdad? Era, era una, una nación muy permisiva, aceptaban todo tipo de de dioses y de cultos y de adoraciones y de prácticas. Ahí es, donde, ahí es donde llegan estos jóvenes, Daniel y sus tres eh, compañeros, realmente muy jóvenes, ¿verdad? Se dice de 15 a 18 años, este posiblemente fue que a esa edad llegaron a esta, a esta nación. Pero vuelvo a repetir, hermanos, que ellos ya venían con una determinación en su corazón de a quién iban a servir. El tema que estamos viendo es el dis, eh, discípulos en tiempos malos, ser discípulos en tiempos malos. Esos tiempos en, en, de Daniel, hermanos, realmente eran malos, ¿verdad? No solamente a donde lo estaban llevando, pero también, hermanos, tengan en mente que eh, su propia nación, ¿verdad? Viene en decadencia espiritual y, y por haberse ellos rebelado contra Dios, ellos haber desobedecido a Dios, este Dios los entregó, ¿verdad? A, a esta nación para que los conquistaran. Y fue un, ju un juicio de Dios para su propio pueblo por, hermanos, este, la desobediencia, por la rebeldía que ellos ya venían este, de, de generaciones pasadas. Dios decide entregarlos a juicio y, y son sometidos por Babilonia. Entonces, Daniel, hermano, no solo llega a un lugar donde es, todo este, es contrario a lo que él estaba acostumbrado, pero también, hermanos, este, viene de su propia nación que ya viene en decadencia espiritual. Y póngase a pensar, hermanos, un joven de 15 a 18 años, este, y en, un, en un, una nación así como Babilonia, este, no, normalmente, ¿verdad? Como jóvenes, eh, quieren experimentar y vivir. Y ahí en Babilonia, hermanos, se, pre, se le prestaba o se presentaba todo para que estos jóvenes, hermanos, se apartaran de Dios, de sus caminos, de, de hacer su voluntad. Pero vemos, hermano que ellos fueron discípulos aún en tiempos malos y muy malos, hermanos, de estar en Babilonia y de venir de, una, de un pueblo de Israel que ya venía en decadencia espiritual. El testimonio, hermanos, que ellos este, obtienen es un testimonio asombroso. La vida de Daniel y la vida de estos jóvenes, hermanos, es de, es de gran testimonio a nuestras vidas, es de impacto por lo que Dios logró hacer con ellos. Eh, se dice de Daniel como un varón muy amado. Y, y las historias verdad que leemos ahí Este son impactantes verdad de, de esa fe Que tenían esa determinación esa ese Valor para poder decirle a, a, al rey verdad Este al rey Nabucodonosor no vamos a Hacer eso que nos estás diciendo Nosotros vamos a, a quedarnos este Siguiendo a nuestro Dios y, y si nos y nos Avientas al horno este aún así si Dios No nos libra no vamos a adorar a tus Dioses so, son testimonios hermano este eh, impactantes, verdad, asombrosos. Pero hermanos, de, de, de la misma manera, Dios busca de nosotros que nuestro testimonio, hermano, este, sea similar, verdad. Eh, Dios, hermano, este, aún, en, 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 si vemos la historia de la Biblia, en cualquier tiempo de oscuridad y de tinieblas, Dios siempre ha levantado a alguien, hermano, para que sea luz en la oscuridad y para que, para que mostrarnos, verdad, hermanos, que que, que podemos, hermano, vivir y hacer la voluntad de Dios, eh, aún en tiempos muy, muy malos. Entonces, hermanos, el testimonio que alcanza a Daniel es impactante, Lo, el, el testimonio que alcanzan esos jóvenes es asombroso. Pero, hermanos, eh, teniendo en verdad eso, que ellos eh, determinaron desde un inicio, ¿verdad?, a quién servirían. Y vamos a, vamos a mirar, hermanos, este, este asunto, vamos a Daniel, a regresar a Daniel. Daniel capítulo 1 y versículo 8 dice: Y Daniel ahí menciona es, específicamente a Daniel, pero ciertamente también los otros muchachos. Este quizás Daniel habló por ellos, verdad? Dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la, con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse esa declaración es es impactante verdad hermanos pero sin duda tiene un trasfondo no son palabras nada más habladas a la aventura o, o habladas así porque bueno para demostrar que soy espiritual y, y voy a voy a decir esto no, no, no lo dijo precipitadamente no lo dijo como a la aventura ciertamente Daniel hermano tenía un cimiento y un cimiento muy fuerte que le llevó a, 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 a decir estas declaraciones la, la razón, hermanos, es que eh, Daniel, hermano, a, conocía a Dios, conocía a Jehová. Eh, en Éxodo capítulo 34, hermanos, eh, vamos al libro de Éxodo capítulo 34. Ciertamente, hermanos, la, 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 la Biblia no nos lo dice, pero eh, eh, estamos seguros, hermanos, que, que los padres de Daniel, ¿verdad? Aunque desconocidos, eh, a este. Ellos, hermano, influenciaron y ellos tienen todo que ver para que este joven Daniel este, tuviera esa, esa, esa fe, esa determinación de, aún en una nación pagana, él eh, determinara servir a Dios. Sin duda, hermano, los padres de él están detrás de todo esto. Ahí en Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Éxodo, capítulo 34, versículo 14, dice la, 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 la palabra de Dios: porque. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. A Daniel, hermanos, desde muy temprana edad se le enseñó acerca de, de su Dios, de Jehová, ¿verdad? De, de Elohim, el Señor, el, el Yo soy. A Daniel, hermanos, sus padres, sin duda, desde pequeño, ellos le dijeron: Mira, mira, mi hijo, hay un Dios, Él es el, él es el único. Hay un solo Dios y, y Él es celoso. Hay, hay un solo Dios y Él es santo. Hay un solo Dios y a Él le debemos adorar y servir y vivir para Él. Y, y desde, desde, desde pequeño, hermano, Daniel empezó a conocer a Jehová, a Dios. Sabía los mandatos como, como este: dice, no te vas a inclinar a ningún otro Dios. Éxodo, ahí mismo, en el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 20, hermanos. Éxodo capítulo 20, vamos allá hermanos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Daniel hermano sin duda fue llenado y empapado del, de, del conocimiento de Dios Aquí vemos la importancia hermano como padres verdad de, es, desde una te, de edad temprana enseñarle a nuestros hijos Que hay un Dios verdad y ese Dios ese no es como el Dios de las naciones que, 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 en las que, que conocemos sino que este Dios es, es un Dios santo, es un Dios justo, es, es, es un Dios misericordioso, este, un Dios compasivo, ¿verdad hermanos? Pero también un Dios que no se agrada en la maldad, que Dios no se agrada del pecado, ni de los que hacen iniquidad. Y la, y la importancia desde, desde pequeños, hermano, como a Daniel, enseñarle las escrituras, enseñarles, hermanos, acerca de Jehová. Algo, hermano, que me emociona a mí. Y que platico con mi esposa muy constantemente acerca de nuestros hijos, que ellos antes de dormir quieren que escuchar su historia, y la historia ya se las hemos repetido como diez veces, ¿verdad? Y, y la terminamos de repetir y, y papi, cuéntamela otra vez, la historia de, de, de David y Goliat, de Jonás y historias de la Biblia, ¿verdad? Y, y le digo a mi esposa la importancia de, de ellos, hermano, de estar escuchando acerca de Dios y cómo Dios ha obrado a, 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 a través de la historia. Y le digo a mi esposa, no, no debemos de cansarnos en cuanto a eso. A veces estamos ya cansados, queriendo dormir. Hijo, ya vamos a dormir. Pero dicen, papi, cuéntame la historia. Y vemos, hermano, la, eh, la importancia que es eso, ¿verdad, hermanos? Es transmitirles el conocimiento de, de Dios. Daniel, hermano, conocía a su Dios. Esa, esa, esas palabras ahí en Daniel 1.8 que Daniel propuso en su corazón tienen una base, hermano, un trasfondo desde pequeño. Desde pequeño se le enseñó que hay un Dios y que no se debería de inclinar a otros dioses. Entonces, él, él se llenó de ese conocimiento. Eh, en el libro de Deuteronomio también vemos, hermano, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, hermanos. ¿Cómo, ¿Cómo es que Daniel llegó a ser un discípulo así? De, tan, de, un, de un testimonio tan impactante, verdad tan asombroso. Bueno, hay un trasfondo. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará sin duda, en Daniel se, se, se le estuvo sembrando la palabra de Dios en su corazón, en su vida. Sus padres ahí diciéndole: Mira, Daniel, hay un Dios. Mira, Daniel, este nuestro pueblo está en desobediencia, está adorando a otros dioses, está se está apartando de los caminos de Dios. Pero, Daniel, tú teme a Dios porque Dios es fuerte, es celoso, Dios es digno, ¿verdad?, de, 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 de seguirlo en santidad y, y, y con un corazón sincero. Y, y Daniel, hermano, se llenó de esto. Al punto donde es apartado, ¿verdad? De su familia y de su pueblo, y, y es expuesto allá a, 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 a los ataques, ¿verdad? Directamente del maligno. Ciertamente un, un lugar muy difícil, ¿verdad? Para mantenerse fiel, firme, este, con, 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 con santidad. Pero él, hermano, lo hizo porque él propuso en su corazón, y esto tiene que ver con su trasfondo, ¿verdad? Desde, desde pequeño. De Deuteronomio, capítulo 6, versículo. Este, uno en adelante dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Lo dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que en tu, para que para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres Daniel hermano estaba bien cimentado Daniel hermano pudo ser ese discípulo en tiempos malos porque tenía un un, un cimiento muy fuerte Hablando espiritualmente conocía a Dios realmente Daniel hermano sabía quién era Jehová sabía la palabra de Dios y cuando fue apartado de eso vuelvo a repetir hermanos Él se pudo mantener firme hermano y alcanzar un gran testimonio verdad como como profeta de Dios como varón de Dios un, un testimonio intachable verdad en la Biblia en Ezequiel menciona dice que que cuando viniera el juicio a la tierra y si estuviera Daniel, Noé, ¿verdad? Y menciona otra persona ahí, dice, si estuvieran ellos, menciona a Job también, dice, si estuvieran ellos, solamente ellos se salvarían. Hablando, hermanos, de, de, del asombroso testimonio que ellos alcanzaron, hermanos, y sin duda, hermano, Dios anhela eso de nosotros, de su pueblo, de su iglesia, hoy en día. Vivir, hermano, póngase a pensar, vivir para Daniel y ejercer un cargo en una corte pagana e idólatra no era lo ideal, hermano, para un joven, ¿verdad? Creyente de Dios. ¿Cómo, cómo él se iba a mantener, ¿verdad? ¿Cómo él se iba a, 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 a cuidar? este y, Pero, hermano, la, la base él la tenía. Tenía el temor a Dios en su corazón, tenía la palabra de Dios en su corazón y eso, hermano, le guardó, ¿verdad? Ahí. El libertinaje, la inmoralidad, la idolatría, toda la perversión, hermano, que se pudiera ver ahí. Este, Daniel, hermano, pudo ser discípulo que, fiel de Dios, que agradara a Dios, hermano, por el cimiento que él, que él traía desde pequeño. Una fe, hermano, no puede ser fuerte si no está cimentada, hermano, sobre el conocimiento de Dios y de su palabra una fe hermano no puede resistir verdad los ataques más feroces del enemigo si no está bien cimentada en el conocimiento de Dios y de su palabra a veces hermano este eh, aprendemos ciertas frases verdad del cristianismo todo lo puedo en Cristo que me fortalece o, 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 o aprendemos ciertas frases o ciertos versículos y ya con eso pensamos verdad que, que ya estamos firmes y fuertes pero no es hasta que viene verdad el ataque del enemigo que nos damos cuenta si realmente, ¿verdad?, estamos firmes. Entonces, hermanos, Daniel, hermano, vemos esto en él, ahí en Proverbios capítulo 1, Daniel capítulo 1, pudo ser ese discípulo en tiempos malos, porque él propuso en su corazón, ¿verdad?, pero esas, esas, esas palabras, hermano, tienen el trasfondo, estaba bien cimentado en quién era Jehová, quién era su Dios, a quién pertenecía, de dónde venía, sabía los propósitos de Dios y también hermano sabía que Dios castigaba a las naciones idólatras, sabía que Dios hermano traía juicio a, 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 a naciones hermanos que, que adoraban y, y hacían ciertas cosas porque él lo había visto, entonces él sabía y se mantuvo. Hay el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8, vamos, vamos a ir a la Biblia 1.8 de Proverbios. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre y también podemos ver hermanos cómo la Biblia, la, la Biblia es clave verdad dice instruye el niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él entonces hermano eh, como como padres hermano vea, vea la importancia este que, que, que tiene este el que usted conozca a Dios el que usted esté cimentado en la palabra de Dios para que usted principalmente sea discípulo en tiempos malos pero también, hermano, la importancia de alcanzar a nuestras futuras generaciones. A veces vivimos de una manera muy egoísta, hermano, pensando solo, hermano, en nosotros mismos. Hubo un rey en la Biblia que dice, bueno, al menos tenga yo paz en mis días. Le dijo el profeta, mira, va a venir esto sobre tu familia, sobre tu descendencia. Y él dice, bueno. Este, al menos que en mis días tenga paz, bueno, al, al menos que en mis días esté este bien. Qué egoísmo tan grande, ¿verdad?, manifestaba esta persona, no preocupándose por las futuras generaciones. Daniel, hermanos, volvamos al libro de Daniel. <coughs> Daniel, capítulo 1, hermanos, ahí donde estamos leyendo. Dios anhela de usted y de mí, hermanos, que seamos discípulos en tiempos malos. Cuando, cuando está el avivamiento, ¿verdad? Es es, es, es es fácil, ¿verdad? Llamarse a ser cristiano y, y, y a agregarse a las actividades de la iglesia y a las actividades y lo que está pasando, ¿verdad? Porque se ve que está el gozo, el ánimo, pero cuando se ve como que la llama se está apagando, ¿verdad? Como que ahí ya no todos le entran, ¿verdad? Como luego decimos. Hermanos, este, pero podemos ser discípulos. En cualquier tiempo, en cualquier tiempo de la historia, en cualquier tiempo que estemos viviendo, podemos ser discípulos como, como Daniel. Daniel capítulo 1. Ser discípulos, hermano. Eh, eh, en días malos, en Daniel, aprendemos, hermano, que para que él pudiera hacer eso y lograr ese testimonio, él tuvo que practicar, hermano, la separación. La separación, hermano, entre lo santo y lo profano. Hay el libro de, de, de Jeremías, capítulo 15. Bueno, los llevé a Daniel, pero ahora vamos a Jeremías, hermano. Libro de, de Jeremías. Y vamos a ir al capítulo 15. Capítulo 15 de Jeremías, versículo 19. Dice versículo 16 en adelante. Ah, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, este Dios de los ejércitos. Dice No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? ¿No, no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas, aguas que no son estables? Dice ahí Jeremías, me senté, no me senté en compañía, dice, de burladores. Y luego dice, más adelantito, dice, me senté solo. Ahí vemos a, a Daniel, hermano, bueno, a, a, a Daniel en, el tiempo de, en su tiempo allá en Babilonia, vemos a Daniel y a los tres muchachos solos. Dice ellos hermanos practicaron la separación. Ellos sabían, hermano. Y es que debemos entender, hermano, que la separación tiene que ver con el hecho, hermano, de, de, de saber a quién pertenezco. No me voy a poder separar, verdad, este, de, de algo si no entiendo, hermano, que no pertenezco a ese algo. No me voy a poder separar del mundo si no entiendo que no soy del mundo. Este, a veces, hermano, tenemos la vista muy muy corta, ¿verdad? Este, espiritualmente hablando, pensamos que, que nuestra vida está aquí, ¿verdad? Y que, y que, y que debemos este, vivir, ¿verdad? Como ellos viven y hacer como ellos hacen. Pero Daniel entendió, hermano, que él no era babilonio. Él, ente, él, él sabía que él era hebreo, pertenecía al pueblo de Dios. Él entendió, hermano, que en Babilonia se adoraba a ídolos. Y, y había toda perversidad, hermano. Y él entendió: está bien, porque ellos, ellos son babilonios. Pero yo no soy babilonio, yo soy hebreo. Y él, hermano, dice: esa comida la, la dedican a sus ídolos. Es, es estar aceptando sus deidades. Es estar sometiéndose a, 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 a adorarlos a ellos. A, a servirlos a ellos. Y dice: yo, yo no puedo hacer eso porque yo pertenezco a Jehová. Él, hermano, practicó la separación. Hoy en día hermano hablar de separación asusta a la gente ¿verdad? Este, Mucha gente ahí se asusta no es que no podemos separarnos Porque pues estamos aquí y pues necesitamos aislarnos Y apartarnos a un, a un lugar muy, muy apartado donde no haya De iniquidad pero no necesariamente hermano porque Daniel dónde estaba en Babilonia aún ahí mismo hermano En esa nación pagana ahí hermano él practicó la separación Vamos a Ezequiel, capítulo 22, hermanos, el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, Ezequiel 22, 26, hermanos, dice la Escritura, sus, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron, distinguieron entre lo inmundo y, y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profano en medio de ellos. Más adelante en, en el capítulo 44 del mismo libro, Ezequiel capítulo 44, versículo 23, hermano. Ezequiel 44, 23, dice la palabra de Dios. Y enseñarán, enseñarán a mi pueblo a hacer, que dice, hermano? Diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Vemos a Daniel, hermano, que pudo ser ese discípulo en días malos, hermano, porque practicó, hermano, la separación entre lo santo y lo profano, lo limpio, ¿verdad? Y lo inmundo. Él, él, él sabía, hermano, decía, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿verdad? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Y luego también el apóstol decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermanos, eh, podemos ser discípulos en medio de, en, en días malos, en tiempos malos, practicando, hermano, la separación. Dice, dice no participar en aquello, hermano, que, tra, que traerá a su vida, hermano, el desagrado de Dios. Es lo que Daniel tenía bien presente en su vida. No voy a participar de eso porque es estar traicionando a mi Dios que es santo No voy a participar de esa comida, no voy a adorar a sus dioses Porque esto traería a mi vida el desagrado de Dios Y tristemente hermano mucha gente prefiere hermano el agrado del hombre que el agrado de Dios Prefiere quedar bien verdad con, con el hombre y, y, y quedar mal con Dios hermano Este y, y qué triste es eso Vamos a ver más, más adelante. Vamos a Daniel, capítulo 3, hermano. Vamos, vamos de una vez. Daniel, capítulo 3, y versículo 12. Vea a estos jóvenes compañeros de Daniel. Ahí en Daniel, capítulo 3, versículo 12. Vea, vea lo que dice la, la palabra de Dios. Hay unos varones judíos. Hay, hay por ahí unos cristianitos, ¿verdad? Hay por ahí hay unos, unos hermanitos. Los cuales dice: Pusiste. Sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego, esos varones, oh rey, vea lo que dice, no te han respetado. Interesante, ¿va? ¿A quién no estaban respetando al rey de Babilonia? Imagínense. Y no es que ellos fueran groseros e y, y, y respetuosos, ¿verdad? Pero ellos, hermano, eh, entendieron: no, es necesario mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice no te han respetado la separación hermano es eso. a veces nos da temor practicarla porque nos da miedo que eh, este ofender verdad a, a mi familia a mi familiar o a mi vecino o a, ofender a otra persona pero bueno vea, vea que la separación hermano tiene como propósito el agradar a Dios ese es el propósito de que nosotros nos separamos porque nos separamos del mundo hermano y nos acercamos a Dios nos, separa, nos separamos de lo vil y de lo sucio hermano y nos, y nos consagramos verdad y nos acercamos a Dios a los santos y a sus propósitos entonces hermano Daniel tenía en mente eso no participar en aquello que traería a su vida el desagrado de Dios él entendió eso dice si tú este adoras solo a Jehová y se te va a ir bien en la tierra Daniel hermano practicó la separación en el temor de Dios y cómo no temerle a Dios verdad hermano este habiendo él visto los juicios de Dios sobre su propia nación y también sobre otras naciones este cómo, cómo no temer a Dios verdad este cómo no tenerle ese, ese, ese temor a, a, a Dios hermano cuando Daniel sabía lo que ocasionaba la idolatría lo que ocasionaba el, el, el envolverse con otras naciones en, 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 otras, en otros ritos, él sabía, hermano, que el juicio de Dios venía so, so, sobre esa gente cuando no se separaban de lo, de, del mundo. Practicó la, la, se, la separación en base, en, en, la separación en base, hermano, a quién pertenecía. Él dijo: No pertenezco a Babilonia. Él no es mi rey. Mi rey es Jehová. Este, esos dioses no son mis dioses, mi Dios es Jehová. Él, él practicó la, 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 la separación, hermano, en, en base a quién pertenecía. Pregunto, hermano, ¿a quién, pertenece, a, ¿a quién pertenece usted? Pertenecemos a Cristo, pertenecemos a la iglesia de Cristo, no pertenecemos a este mundo, dice, dice el apóstol eh, eh, Pedro, hermanos. Vamos allá, primera de Pedro, capítulo 2. Cristo en su oración dijo, no son del mundo, ¿verdad? Te ruego, ¿verdad? Que los cuides. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, dice no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero entendiendo, hermano, que no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a, a, a los deseos de, 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 de la carne, a los deseos de, 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 de los ojos, hermano, a, a la vanagloria de la vida, no pertenecemos a esta vida. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice la, la escritura, hermano, primera de Pedro, capítulo 2, 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vemos, hermano, que Dios honró a Daniel porque Daniel le honró a él. Dice la escritura, Dios honra a los que le honran. Daniel, hermano, y esos jóvenes dijeron, este... Nos quedamos con Dios, vamos a ser discípulos aún viviendo en esta nación, en esta, en esta inmoralidad que, que ellos hacen, nosotros nos vamos a separar, no nos vamos a conformar a ellos, no vamos a hacer lo que ellos hacen, nos mantenemos con, con Dios. Y eso, hermano, esa, esa honra que ellos estaban mostrando a Dios, después Dios los honró grandemente. Practique, hermano, la separación en el temor de Dios. Practique la separación en base a quién pertenece. No busque el agrado del hombre, busque el agrado de Dios. Si se enoja a su familiar, si se enoja a su vecino, quien sea que se enoje, hermano, si Dios se agrada, entonces todo está bien. Daniel practicó la separación practicando, hermano, la abnegación. Dice en Lucas capítulo 9, hermanos. Lucas capítulo 9. Vamos allá al Evangelio, Evangelio de Lucas capítulo 9. Muchos dicen, oh, Oh, no, es muy difícil ser cristiano en estos tiempos se oh, no, se puede ahorita mantener los estándares altos no, se puede ahorita disciplinar a los hijos Porque estamos en una nación donde nos pueden meter a la cárcel ¿verdad? Y, y no, no, podemos decirle no, 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 los niños porque y no, es mejor, ¿verdad? Y empiezan, hermano, a ser tolerantes y empiezan, hermano, a, a, a moldarse a lo que es este mundo. No se separan, hermano. Y, 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 y esto, hermano, trae el desagrado de Dios. Ahí en Lucas capítulo 9, hermanos, encontramos esto de la abnegación. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23. Déjeme llegar ahí. Versículo 23 y decía a todos hablando de Cristo si alguno quiere venir en pos de mí y ahí está la negación dice niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará pues que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o, o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que, están, que de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vemos, vemos ahí, hermano, ese principio, esa verdad acerca de la abnegación. Daniel se negó a comer esos bisteces ¿verdad?, que estaban ahí ofreciéndole. Daniel se negó a ese vino, ¿verdad? Quizás era el mejor vino, pues era del rey, era el mejor, la mejor comida, las mejores partes ¿verdad? Del animal ahí, este, para para ellos. Pero pero Daniel dijo no, yo prefiero separarme, me voy a negar a mí mismo. si sí, la carne de un bistec pues es bueno, ¿verdad? Este ahí quizás el vino iba a ser dulce, no sé. Y, y dice pero prefiero separarme, me niego a mí mismo. Con tal de que Dios Este sea honrado y glorificado Y ciertamente hermano Dios lo fue No pertenecemos a este mundo hermano Como, como para vivir Como el mundo ¿sí, hermanos? Este, No somos de esta vida No somos de, de, esta, de, de esta sociedad hermano No, no, no pertenecemos a, al pensamiento A la filosofía A las enseñanzas de este mundo Pertenecemos al pueblo de Dios Y sobre esa base Practiquemos la separación por último hermanos como discípulos de cristo hermano dios hermano este anhela ser glorificado en nosotros y es glorificado hermano cuando nosotros nos mantenemos siendo fieles a él es glorificado hermano cuando no nos contaminamos con este mundo es glorificado hermano cuando le, le honramos a él más que cualquier otra cosa más que a mí mismo es glorificado, hermano, este, cuando nosotros seguimos sus pisadas. Últimos versículos, hermano, en Filipenses capítulo 2. Libro de, de Filipenses capítulo 2. Dice la escritura en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues, o exista pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, Dios... Como discípulos de, de Dios, hermanos de Cristo, Dios anhela ser glorificado en nosotros cuando nosotros, hermanos, vivimos, ¿verdad?, a la manera que Él que él lo, es, lo establece. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro 2, 2.20, dice la Escritura. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis y lo aguantas? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas... Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, dice, fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, dice, sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia y por, por cuya herida fuiste sanados Porque vosotros erais en otro tiempo erais como ovejas descarriadas Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas sí hermanos resumiendo todo esto hermano En, en los peores tiempos de la humanidad Dios siempre ha levantado para sí hombres y mujeres, hermano, que traen luz y que le traen honra y gloria a Él. Y, hermano, estamos en unos tiempos similares a los de, de Daniel, como Babilonia. No son mejores estos tiempos que aquellos. Hermano, este son tiempos malos, son tiempos difíciles, hermano. Pero ciertamente, hermano, Dios levanta hombres y mujeres para que sean luz en la oscuridad. Y esos somos nosotros, somos los creyentes. Dios, hermano, este... Eh, nos anima y nos exhorta a que seamos discípulos, aún en tiempos malos. Muestre su fe, muestre su obediencia, muestre su amor, muestre, hermano, su, su devoción, su consagración a Dios, aún, hermano, en estos tiempos. Pregunto, hermano, para terminar: ¿está usted dispuesto a decirle no a la comida que este mundo ofrece por causa de su Dios? ¿Está dispuesto a usted, hermano, Este a recibir? El, el enojo y el desagrado del rey por causa, hermano, de usted mantenerse con su Dios. ¿Está usted dispuesto en, en su corazón, hermano, a permanecer fiel a Él, aun, aun cuando lo, 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 lo avienten, ¿verdad? Al horno de fuego o lo avienten en el foso de leones. ¿Está usted dispuesto, hermano, este, a romper compromisos con este mundo para, para quedarse y seguir los propósitos divinos de Dios? Dios anhela, hermano, de nosotros que seamos discípulos en esos tiempos malos. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Agradecemos a Dios por su palabra. Señor, en esta tarde, gracias, Señor, por, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos mirar esta, esta obra, Dios, que usted hizo en Daniel en esos tiempos. Babilonia, Dios, una nación perversa, mala, Señor, donde todo se prestaba para, en lugar de, de seguirte, en lugar de mantenerse fiel, este. Pues ceder, ceder a, la, a lo que había, señor, al libertinaje, a la inmoralidad, a, a, a la perversión, a la idolatría. Pero vemos, señor, en, en Daniel que él estaba determinado en su corazón no contaminarse, señor, con con lo que había ahí. Y ahora entendemos, señor, que eso fue, eh, eso pudo ser, hermano, señor, porque sus padres en Daniel este, habían sembrado su palabra, habían, Señor, este, inculcado el conocimiento de Dios. Daniel conocía su palabra. Y, Señor, este, él, él, él se mantuvo firme, Señor, en ese conocimiento, en ese cimiento. Él se mantuvo fiel, Señor, aún yendo en contra del rey, en contra de sus mandatos, en contra de sus costumbres, en contra de su comida, en contra de sus hábitos. Señor, él pudo mantenerse siendo fiel a ti. Señor, que podamos nosotros de igual manera honrarte a ti, este, a la manera de Daniel. Vemos en Daniel, Señor, que usted lo exaltó. Él, él pudo vivir, Señor, y, y estar por, por, por sobre tres, cuatro reyes este, después, Señor. Y, y usted le honró mucho, Señor, a él por esa, esa, esa entrega, esa devoción, esa abnegación, esa separación que hizo, Señor. Pido, Señor, por nosotros, ayúdenos, Señor, a entender esta verdad. Señor, no solamente que es separarnos de, del mundo, sino es consagrarnos a Ti, es, Señor, este cimentarnos en, en el conocimiento de Ti y de Tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, en sus casas, Señor, este, usted hable sus vidas. Eh, todos estamos en el mismo camino y Padre te necesitamos. Ayúdanos a comprender esta verdad que usted, Señor, anhela de que sus discípulos señor este que seamos discípulos verdad verdaderos discípulos aún en estos tiempos malos muchos señor retroceden muchos caen muchos tropiezan se conforman a este siglo a este mundo señor pero permítanos eh, señor señor ser como Daniel gracias te damos por tu palabra señor guárdenos el resto de esta tarde oramos señor en el precioso nombre de Cristo amén